Ahora, le quiero enseñar algo muy impactante. Usted puede, oiga bien, tener al Espíritu Santo, pero no tenerlo dentro, alrededor de usted, sobre usted, más no dentro de usted. Se lo voy a enseñar con las Escrituras. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 14. Mire qué poderoso esto. Y esto nos abre los ojos y nos hace entender la importancia de estar llenos. Y usted me pregunta cómo sé si estoy lleno, hoy le voy a enseñar mire lo que dice Juan capítulo 14 versículo 15 y 17. Si me aman obedezcan mis mandamientos, este era Jesús hablando y yo le pediría al padre y él les dará otro abogado defensor. El Espíritu Santo que es para nosotros, diga conmigo, abogado, defensor, quien estará con ustedes para siempre. No dice cuando lo sienta, cuando vea el milagro, cuando sienta la presencia de Dios, dice que para siempre, diga conmigo, el Espíritu Santo está conmigo para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Oiga bien quien guía, quien me ayuda a caminar en santificación. Por eso estar lleno es tan importante. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Oiga bien, hay dos razones por las cuales las personas no están llenos. Primero porque no lo buscan. Y segundo, porque no lo reconocen. Yo no entiendo cómo hay cristianos que pueden pasar toda una vida sin el bautismo del Espíritu Santo, sin la llenura de su poder y de su presencia. Imposible realmente ser efectivo. Mire lo que dice acá. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora él vive con ustedes y después estará en ustedes. Oiga bien, el Espíritu Santo puede vivir en mi casa, puede vivir en mi negocio, puede vivir en mi trabajo, mas no está dentro de mí. Aquí Jesús se lo estaba explicando a los discípulos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo me doy cuenta si está sobre y dentro de mí? Esa es la parte poderosa. Y que esté dentro de nosotros es la mayor bendición. ¿Cuántos estamos aprendiendo en este día? Amén. Vaya conmigo a Juan capítulo 4, versículo 13. Juan capítulo 4, versículo 13 y 14. Por eso es tan importante estar lleno del Espíritu Santo. Es de vital importancia toda persona que está llena. Aprenda a identificar. Nosotros podemos sentir al Espíritu Santo, nosotros lo podemos ver, nosotros podemos ver su manifestación a través de los milagros, sanidades, mas no está dentro de nosotros. Por eso es tan importante, dígale el que tiene a la par, Él tiene que habitar dentro de tu vida. Podemos sentirlo, pero no está dentro de nosotros. Sentirlo, oiga bien. ¿Cuántos servicios, cuántos eventos ven y se muestra la manifestación del Espíritu Santo? Muchos, pero no hay nada más lindo que ser amigo del Espíritu Santo.